Pensaba al escribir estas líneas en aquellas ocasiones en las que nos piden información sobre nosotros por algún trámite, por ejemplo. Así me imaginé a la propia universidad enfrentando este desafío. Siguiente, nombre, Universidad Autónoma Metropolitana. Edad, 50 años. Actividad, docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura. Ah, sí, ya veo en mi registro que la fecha de nacimiento fue el 1 de enero de 1974. Pero ya embarneciste. Antes eran 3 unidades y ahora son 5. ¿Qué te trae por aquí? Claro, era de esperarse que creciera en estas 5 décadas. Efectivamente, este año celebro mi cumpleaños y me doy cuenta de que no alcancé a cabalidad todos los objetivos que me propuse. No te preocupes, ahora es tiempo de celebrar. Sí, cuando se cumplen años hay que celebrar, más cuando se llega a medio siglo. Pero también hay que reflexionar sobre los logros y los retos no superados, visualizar qué senderos tomar y cuáles dejar atrás. ¿Y qué has aprendido? ¿Sabe? Con los años me he vuelto más lenta. Los cambios sociales suelen ser más acelerados que las transformaciones que se dan en la universidad. Se necesitó de una pandemia para modificar las modalidades de enseñanza-aprendizaje y un paro estudiantil a raíz de la erradicación de la violencia de género que aceleró los cambios legislativos y provocó una mayor conciencia de esta problemática en la comunidad. El sueño de tener una UAM sustentable no se ha concretado aún y el cambio climático ya nos alcanzó. A veces un sacudón ayuda. Ya lo creo. Como buena alumna aprendí la lección y he tomado medidas. Está muy bien que reflexiones sobre las inquietudes que en este momento te asaltan, pero vayamos más a fondo. ¿Cuál es tu esencia como institución? Sobre ello tengo plena claridad y ninguna duda. La esencia de la UAM reside en ser una institución educativa pública con autonomía, un principio respaldado por nuestra Carta Magna. Allí se confiere a la universidad la facultad y la responsabilidad de autogobernarse, preservando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas. En estos 50 años, la UAM ha fomentado el pensamiento crítico dentro del ámbito académico. Ha preservado los valores institucionales como la equidad, la pluralidad y lo que más orgullo me genera, la participación democrática a través de sus órganos colegiados. Asimismo, la autonomía brinda el espacio necesario para la experimentación, la innovación y la creatividad, porque protege los derechos académicos del profesorado, del alumnado y del personal administrativo. De esta manera asegura un entorno en el que la libertad de expresión y la diversidad de pensamiento sean respetadas. Cabe destacar que si bien las universidades gozan de autonomía, su compromiso con la sociedad es absoluto. La responsabilidad social que asumen es ineludible y un aspecto intrínseco a su función y propósito. Cuéntame más sobre eso de la vinculación con la sociedad. ¿Qué has hecho en este tiempo? He caminado en diferentes etapas para desarrollar y afianzar un vínculo con la sociedad cada vez más estrecho. Hace 50 años, la vinculación social se entendía de una manera reduccionista a través del servicio social que no dejaba de ser vertical y paternalista. Sin embargo, a través de estos años se está construyendo una vinculación dialógica con diversos actores sociales, con el propósito de que la investigación sea socialmente responsable y sus resultados incidan en la solución de problemas, es decir, que sea útil para actores no académicos. Quienes poseemos el privilegio de contar con una carrera universitaria, tenemos una mayor responsabilidad y compromiso, sobre todo frente a la desigualdad social y pobreza que lacera a la sociedad mexicana. ¿Y qué piensas de las nuevas tecnologías? Parecen amenazantes, ¿verdad? Los tiempos presentes son disruptivos, hablando del desarrollo científico-tecnológico,
Y si bien toda tecnología entraña riesgos y oportunidades, la prohibición de estas herramientas en la universidad sería un despropósito. Lo que toca hacer es regular su uso de manera ética. Transitamos de una universidad precomputadoras personales a la inteligencia artificial generativa que ha despertado mucha inquietud. El doctor Wayne Holmes, asesor de la UNESCO y experto en ética de la inteligencia artificial en la educación, cuestiona el concepto al destacar que la inteligencia artificial depende en gran medida de la intervención humana para establecer objetivos, recopilar y limpiar datos, así como etiquetarlos. Holmes afirma que en el ámbito educativo, la inteligencia artificial tiende a estandarizar las perspectivas. Por ello es importante considerar el otro lado de la moneda, las personas detrás de estos sistemas, quienes asignan presupuestos y realizan investigaciones y con ello priorizan las perspectivas de los contextos dominantes como Estados Unidos y Europa, y marginan a regiones como África y América Latina. Bueno, te informo que tu tiempo ha terminado. ¿Cómo? Si aún no hablamos sobre el financiamiento, la renovación de la planta académica, la internacionalización, todos temas de gran preocupación. Lo siento, seguiremos en otra ocasión. Siguiente. Como dijo Isabel Allende, los años pasan sigilosamente, de puntillas, burlándose en susurros y de repente nos asustan en el espejo. Que eso no le pasa a la UAM. Hoy, en este 50 aniversario, hagamos un nuevo compromiso de unidad que vaya más allá de las palabras y se traduzca en acciones diarias, en pequeñas elecciones conscientes que en conjunto brinden vida a la UAM por otros 50 años y más.